Esta organización, este movimiento campesino, está haciendo una demostración de que el pueblo campesino, productor de este país, se está movilizando, presidente. Tiene que prestar atención a que este pueblo se está movilizando. Nosotros estamos en plena disposición de ser un ejército para el país, para la producción, de acompañar la política pública nacional para la producción agrícola. Y que ustedes, como gobierno nacional, acompañen a este movimiento para poder hacer la articulación necesaria de que el recurso financiero para la producción agrícola aparezca, de que el encaje legal bancario sea totalmente restituido en el caso de la producción agrícola, de que el crédito agrícola vuelva a la mano de las campesinas, de los campesinos de este país. Es necesario, señor presidente, que nosotros, en la nación, cuando digo la nación es porque toda Venezuela, aquí tiene que unirse la fuerza de los ministros de Agricultura, de Ciencia y Tecnología, las universidades, de Transporte, de Agua, todos los ministros y todas sus organizaciones debemos unificar el esfuerzo para empujar la producción agrícola del país. Y usted, señor presidente, como líder nacional, tiene que ponerse al frente, pero con nosotros los campesinos, los productores, los que estamos haciendo esta tarea, en este caso con el Movimiento Campesino Nacional de Venezuela, que tiene un plan, señor presidente. Es el plan campesino y pescador de Venezuela, produce, procesa y exporta 2023, 2030, 2050. Y que aparte del plan, tiene entonces la tarea que está haciendo de organizar los circuitos financieros agrícolas de este país en cada uno de los estados y que posteriormente lo vamos a llevar por rubro, por cada uno de los rubros. Para eso estamos haciendo las asambleas agrarias del día como la del día de hoy. Y que en su mismo sentido, nosotros, señor presidente Nicolás Maduro Moro, estamos poniendo el movimiento a la orden del Ejecutivo Nacional para promover, para impulsar, para desarrollar la agricultura en este país. Queremos resaltar, para finalizar este mensaje, señor presidente, que los ministros de Agricultura, los ministros de Ciencia y Tecnología, la Cancillería de la República, deben unificar un esfuerzo conjuntamente con nosotros, con el Ministerio de Finanzas, para que en verdad el país pueda salir de la dependencia de el recurso financiero que viene de minas e hidrocarburos. Creemos nosotros que podemos lograrlo. Si usted se pone al frente con nosotros y todos estos ministros y ministras del país en una planificación organizada que permita un nuevo andamiaje, una nueva estructura, una nueva filosofía, un nuevo algoritmo bien transparente, bien claro para lograr el desarrollo de la producción agrícola nacional, como por ejemplo decir que nosotros en Venezuela nos vamos a convertir en la potencia de la producción de germoplasma de semillas para América Latina, América del Sur y para otros países del mundo. Así como también decir que nosotros vamos a desarrollar la producción de la ganadería en Venezuela, de la ganadería en la forma de poder inseminar la inseminación artificial y la transferencia de embriones para desarrollar un buen parque de ganado para nosotros tener pie de cría para nuestros pequeños, medianos productores y para exportar. Asimismo con los otros rubros. Indiscutiblemente, señor presidente, para terminar, para finalizar, dejándole esta reflexión. El pueblo de Venezuela cree en la posibilidad de que la conciencia clara, transparente, de una voluntad política para que el país se enrumbe en el desarrollo agrícola está. Solo falta que usted, presidente, ponga de su parte a su equipo, que nosotros, los campesinos, las campesinas, con mucho respeto, con mucha humildad, estamos a disposición del gobierno nacional para este objetivo.
para que el país florezca en la agricultura, en el crecimiento, porque tenemos claramente en la mente, en el plan, en el programa, el desarrollo geoestratégico, geopolítico, geoterritorial de las zonas económicas de desarrollo agrícola de este país. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva los campesinos! ¡Viva los pescadores! ¡Viva! ¡Viva esta gloriosa nación de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva Cristo! ¡Viva!